Así que este es el teléfono que no tiene límites. Ese que toma fotos a otro nivel. Como esa. Incluso con poca luz. ¡Epa! Estamos hablando nomás. Que te da hasta 200 gigas para guardar todas tus fotos. ¡Ey! Tienes más seguidores que yo. ¡Y que funciona con este clima! ¡Sí! ¡Funciona! Y que además de hacer todo esto, se ve así de bien. Tú no, amigo. Sorry. Y les quiero contar, chiquillos, lo siguiente. Porque hay una gran sorpresa para ustedes. Pongan atención a esta pantalla porque miren la sorpresa que le tenemos. Ponga atención. Hola Chile, felicidades a cada uno de ustedes por llegar a esta gran final de The Voice Chile. Sé que han estado trabajando muy duro para llegar hasta aquí. Al igual que ustedes, yo siempre soñé con los escenarios. Así que hoy es un día muy especial cuando se presenten ante ese público demostrarán que se han convertido en grandes artistas. Estoy muy feliz de compartir este momento que es tan personal con ustedes. Sé que lo están sintiendo, yo también lo he vivido. Y bueno, no queda más sino entregarse los aplausos, disfrutar y darlo todo. Por mi parte, quería compartirles la noticia en primicia de que en noviembre estaré viajando a Chile para presentarles una nueva sorpresa. Ya conocen mi nuevo perfume, mi último perfume, Love Rock, dedicado a todos ustedes. Y bueno, esta vez estaré allí para presentarles algo por el estilo, pero novedoso, en lo que he estado trabajando estos últimos 2 años. Así que tengo muchas ganas de estar de ahí. Hasta pronto, Chile. Un beso muy grande. Y nos vemos. ¿Qué les pareció la sorpresa, muchachos? ¿Les gustó? Bueno, la misma Shakira quería enviarles, por supuesto, este mensaje. Es una gran fan de este programa y los apoya. Y tengo otra sorpresa para darles. Pongan atención, porque el ganador va a conocer en persona a la misma Shakira en su visita a Chile este noviembre. ¿Quién será el afortunado o la afortunada? Pero no solo eso, también ha querido regalarles, por supuesto, su perfume. Este Love Rock, firmado personalmente por ella. Este es un regalo para cada uno de ustedes para que lo disfruten y, por supuesto, para que se lo lleven para la casa y sientan desde ya esta energía, porque Shakira quiso estar, por supuesto, presente en esta gran final de The Voice.